Uno. Condimentos naturales como es el orégano, el tomillo, el ajonjolí, que es otra alternativa, el kion, los ajos, ¿no? Por ejemplo, un arroz con ajos es muy agradable, no necesita nada de adicionar la sal, ¿no? ¿Y aceite? Ah, no, aceite sí, de azúcar, sino también tienen un contenido de sodio. Por eso es importante, de preferencia, comer alimentos solo naturales, nada de dietas hiposódicas, obviamente esto está prohibido. Asimismo, tenemos acá todas las cremas, ¿no? Envasadas, tipo mayonesa, lo que es el ketchup, la mostaza, embutidos, ni se diga, ¿no? O sea, no solamente sodio, sino también grasa. Todos los alimentos enlatados, como por ejemplo el atún, estamos cortos de tiempo, realmente las sopas instantáneas tienen un alto contenido de sodio. Acá en este costadito tenemos el sillao, tiene un alto contenido de sodio también. Y todos los snacks como tipo papitas, chisitos, los cubitos para dar sabor a las comidas, eso tiene un alto contenido. Queremos resaltar lo que es el tema y hemos denominado No sales tu vida. Lo que queremos es resaltar un hábito inadecuado, que es el exceso de consumo de sal, ¿no? Realmente las personas en el Perú generalmente adicionan, ¿no?, más sal a sus comidas, además de lo que ya le han adicionado, digamos, en la preparación, en la cocción misma, ¿no? Y este tema del exceso de sal es mucho más grave si vamos a enfocarlo, por ejemplo, en el caso de nuestros niños. Los niños pequeños todavía no han desarrollado en su totalidad el riñón, ¿no? Y les estamos dando a partir de los 6 meses de edad preparaciones en las cuales las madres o las personas que están a cargo del cuidado y preparación de sus comidas le adicionan sal a las comidas. Entonces lo que estamos haciendo es un daño y dando un mayor trabajo al riñón, y esto obviamente va a tener una repercusión a la larga de daño renal, ¿no? Y obviamente tenemos alternativas, porque en el caso de los adultos, como ya nos acostumbramos a ese sabor, el paladar se acostumbró al sabor salado, tenemos alternativas para poder reemplazar, ¿no?, con alimentos naturales. Acá tenemos, por ejemplo, lo que es el limón, el romero, el ají, el pimiento, el ajo, la cebolla, ¿no? Y eso, esas medidas lo que van a permitir es que el paladar se acostumbra a reconocer el sabor de todos los alimentos naturales, ¿no? El efecto que va a traer el exceso de la sal e incremento de la presión arterial y por ende daño a nuestros riñones, y es por eso la razón por la cual la prevalencia de daños renales se incrementa cada vez en nuestro país, ¿no? El norte tiene más acceso a los productos como mariscos, pescados, ¿no? Y esos alimentos, al prepararlos, les adicionamos nuevamente la sal. Por ejemplo, ella consume mucho lo que es la cabaya, ¿no? La cabaya es un pescado seco salado. Por ejemplo, lo que consumen también son las conchitas, las conchas negras, los mariscos en general. Entonces, eso hace que el consumo en la población del norte sea mucho mayor, más del doble del que se consume acá, por ejemplo, en lo que es Lima, ¿no? Realmente, los alimentos que tienen un alto contenido de sodio, voy a resaltar que son los alimentos industrializados, procesados, los enlatados, como por ejemplo tipo el atún,
los cubitos, las sopas instantáneas, las papitas, los chisitos, todo lo que viene envasado, que han sido procesados a través de las industrias, generalmente tienen un alto contenido de sodio. Y con el tema de la ley de alimentación saludable, felizmente ahora ya todas las empresas están obligadas, a partir de junio del año pasado, 2019, están obligadas a colocar esos octógonos oscuros de color negro que identifican que los productos tienen, por ejemplo, un alto, ya sea contenido de sodio, contenido alto en azúcar o de pronto contenido alto en grasas. Entonces, una recomendación, si es que vamos a comprar estos productos, revisar siempre el etiquetado, y aquellos que tengan alto en grasas, alto en grasas saturadas, grasas trans, alto en azúcar o alto en sodio, que es el tema que estamos hablando hoy, es mejor no adquirirlos, ¿no? Y mejor aún si es que no lo consumimos, ¿no? Entonces, tú ya sabes, no te sales la vida.